Me estabas comentando antes, Ruth, que cuando te diagnosticaron fue de pequeñita, y no sé cómo fue el diagnóstico, cómo lo viviste, porque claro, a una edad tan temprana puede ser una situación que te pudiera a pillar enorme. Pues la verdad que era pequeñita y empecé a tener ciertas situaciones que yo veía que no era igual que el resto de mis compañeros. Hice un peregrinaje por hospitales, porque bueno, no, como te tiene que pillar en un momento, claro, más activo, pues el diagnóstico fue largo. Antes los diagnósticos eran muy largos. Uh-huh. Yo ya en esos años de tantos síntomas, ya acepté que algo tenía. Digo, a ver, esto es una enfermedad. ¿A qué edad te diagnosticaron? Me diagnosticaron a los 10. Era muy pequeña, pero era consciente de que eso era una enfermedad y que para mí fue súper importante ponerle el nombre. Claro. Además, ya fue aumentando, perdía muchísimo peso, no crecía y ya no tenía vida. Uh-huh. Entonces, fue casi después de la comunión, que era el regalo que tenía. El regalo de comunión, que era un diagnóstico. Y cuando un médico me dijo, ¿tienes Crohn? Y yo, ¿perdona? ¿Qué es esa palabra tan rara? Digo, bueno, vale. Digo, vale, ponme el nombre que quieras. Tuve suerte de que tuve unos médicos muy, muy humanistas y que yo preguntaba y me lo explicaban todo con dibujos. Uh-huh. Me explicaban, me explicaban el aparato digestivo, que era una inflamación, que es una herida que se inflama, y las consecuencias que sucedía, que tu aparato digestivo no funcionaba igual que el resto, y me producía pues o dolor, o diarrea de corre, o a veces se paraba. Uh-huh. Y claro, no absorbía todo, ni hacía las digestiones correctas. Entonces yo desde muy pequeña pues asimilé esos conceptos y cómo me tenía que ir cuidando. Pues es muy importante, claro, si tu aparato digestivo no funciona... Pues ¿y cómo gestionaste todo ese aprendizaje para decir, como que no te ha bastado el decir, conozco la enfermedad y sus causas y las características anatómicas o fisiológicas, sino que has procurado ir un poquito más allá? Yo no estaba todavía en la época Google, no había Google, entonces las informaciones eran pues pidiendo revistas, o yendo a la asociación, o yendo a los hospitales, eran las informaciones o algún libro más médico que podías llegar a consultar. Claro. Y me empecé a conocer a gente que llevaba muchísimo más tiempo que yo, ponía muchísimo humor y se sabía un montón de trucos para decir, uy, pues para esto, mira. Pues eso está genial. Lo de las recetas es algo que yo, por ejemplo, lo utilizo mucho en la consulta. Exactamente. Yo siempre os digo que los que más me enseñáis sois vosotros, de recetas, de cómo solventar ciertas situaciones, las estrategias psicológicas antes de que esto suceda. O sea, que me ayudáis muchísimo a la hora de poder asesorar a otros pacientes que de repente dicen, es que esto me parece una montaña. Digo, ven, que te voy a sentar al lado de este y seguro que te va a contar su experiencia de vida, cómo ha ido cogiendo poder en su propia vida, cómo manejarla y que no sea la enfermedad la que te maneja a ti, sino eres tú, forma parte de ti, pero no te hace ser una persona diferente. Claro, yo también me fui generando mi grupo de enfermedad inflamatoria intestinal y una ayuda entre iguales de una forma del día natural y quedando, pues iba viendo cómo cada uno llevaba las situaciones diarias de correr de repente a un baño, de ser un localizador, claro, GPS de baños, del día que tienes mal te quedas en el sofá. Y si de ver un baño donde no existe. Sí. Es que esto me ha pasado, es algo anecdótico y no va a ser el devenir diario de todos los días. No todos los días voy a tener que salir corriendo a buscar un baño porque no me puedo aguantar. Y luego, bueno, pues sí, el ritmo diario a veces no puedes, la fatiga o la debilidad que pierdes mucha musculatura, no puedes ir al ritmo de los demás. Entonces también tienes que ser que hay diferentes formas de vida, pero que adaptándote puedes conseguir tus metas y todo, es una forma de gestionar diferente, por eso está la diversidad, existe por supuesto, diferentes formas. Si no seríamos muy aburridos, ¿no? Ruth, tú que eres una persona con muchísimas inquietudes, me imagino que conoces que independientemente de tener una enfermedad inflamatoria intestinal, es posible tener otras enfermedades autoinmunes. ¿Te lo has planteado alguna vez? Sí, por eso pienso que la mejor forma de prevenir las enfermedades es conocernos, y conocernos cuando el síntoma va más, y tener la confianza de hacer un seguimiento con tu médico. Uh-huh.
ver qué síntoma tiene, si tiene que ver con mi enfermedad de base o es que mi sistema inmune sigue su curso como está alterado, claro. Pues es súper importante, pues eso, conocerte cada día, ver, sentir ese síntoma y comunicarlo. Porque hay a veces que aguantamos, y de repente está mucho más avanzado. Y claro, luego el fármaco, las estrategias de tratamiento, tarda más en hacer su efecto. ¿Y consideras que es importante, a ver, siempre se dice mejor prevenir que curar, pero también muchas veces es lo que es la detección precoz de síntomas? Sí que es verdad que en el día a día muchas veces normalizamos ciertos síntomas y tenemos que tener esa alerta, de decir, este es un síntoma que se ha intensificado, esa percepción que a veces percibimos, pues cuantificarla mejor, más claro. Objetiva, para decir, el síntoma está aumentando, algo está sucediendo, o de repente mi piel está como está, o mis articulaciones están como están, que no es el cansancio típico de cualquier persona. Y hay a veces que somos personas que con el dolor no sentimos todos los síntomas igual, hemos disminuido esa sensibilidad, y sí que yo intento ser más consciente de eso. Y sobre todo tener en cuenta la innovación, pues que es una enfermedad en la que continuamente están apareciendo fármacos nuevos, afortunadamente se está investigando mucho y yo creo que es algo a favor el decir, bueno, pues tengo un arsenal terapéutico cada vez mayor y yo puedo participar en las decisiones, ¿no? Sí, la verdad es que es eso, que además entender cómo es ese arsenal, esas estrategias, que ya no es un fármaco, son estrategias de un tratamiento, los procesos asistenciales es que están mejorando mucho, cada vez se adaptan más al paciente, a un paciente que es activo, que tenemos una vida normal y que queremos que la medicación o la innovación terapéutica nos dé herramientas para que podamos llevar los síntomas de otra forma. Yo hay veces que en la consulta, no sé si a ti te ha pasado alguna vez, que en periodos de remisión en los que te encuentras perfectamente, pues se crea la falsa ilusión como que la enfermedad ha desaparecido. No sé si has tenido tentaciones o incluso has caído en ellas de decir, pues voy a dejar la medicación una temporada porque estoy aburrida, porque estoy cansada, porque me apetece dejar todo esto, que es como algo muy tedioso. La verdad es que como he pasado varias fases, hay días que de verdad no es algo agradable estar todo el día tomando pastillas y además algunas pastillas pues te dejan cansado o tienen algún efecto secundario que no es agradable y hay días que dices, ostras, no puedo más, estoy harta de tomar esto. Y sí que puede haber momentos en los que eso sucede, es mejor pues comunicarlo porque son fases que sí, todo el mundo... periodos de hartazgo que dices. Dices tú, pues igual que llega un momento que otra cosa no te gusta, pues llega un momento que esto a lo mejor es insoportable o por algún motivo estás más harto. Luego también hay que ver por qué esa no adherencia. A lo mejor es que realmente el efecto secundario es muy alto, entonces tendría que pues eso, comunicar por qué o ver si hay otro tratamiento obviamente, que se adapte mejor obviamente. A mi vida o si a mí las mañanas no, pues otro tratamiento que sea con otra. Que sea más adaptable. Claro, en eso sí que lo damos mucha importancia porque poder acceder a la innovación y en ese momento crítico que tú ya estás en brote, poder contra más corto sea ese tiempo que el brote no evolucione, tanto por mi enfermedad y por posibles secuelas de cómo voy a cicatrizar eso, como para que mi calidad de vida no se alargue, porque cuando hay un brote es que se para todo. Y puedes pensar, ¿y es que si este brote me dura más de la cuenta, qué es lo que hago? No porque dure. ¿Cuánto tiempo podré aguantarlo? La duración sí que te la imaginas y cuánto viene ahora. Pero es que una vez que tu cuerpo no puede con todo, separa todo el resto de tus áreas. Separa tu área personal, separa tu área laboral o educación, separa tu área social, no puedes ir a relacionarte aunque quieras, y separa tu área de ocio. Porque tienes un síntoma que o te deja en el sofá o te deja en el baño. Entonces, intentar que eso, dentro de lo medida, sea más corto o menos fuerte, es un cambio. Y también que haya equidad, independientemente de dónde viva. Ostras, yo quiero que hay investigación, que vamos a dar mil gracias porque se está investigando. Pero que luego también queremos porque cuando lo necesite, pues lo tengamos, lo podamos tener accesible. Pues
mira, ya no debemos estar muy lejos porque ahí está el pantano. Y yo creo que al lado es el pueblo de Manzanares y además tenemos unas vistas impresionantes. Para nosotros, para los pacientes, es muy importante que haya una unidad monográfica, una unidad uh-huh. especializada en enfermedad inflamatoria intestinal, porque nos sentimos que estáis muy especializados en nuestro caso, sabéis manejarlo de diferente manera y al haber un equipo multidisciplinar vemos que de diferentes profesiones podéis abordarnos muchísimo mejor. El poder tener, por ejemplo, acceso vía telefónica, vía telemática, a través de correo electrónico, el que digas, bueno, puedo resolver mis dudas. Esa accesibilidad por diferentes vías nos permite que en cualquier momento el seguimiento sea mucho más rápido y de que nos conocéis, de que es nuestra historia, que no te la tengo que contar, que con unas simples palabras me puedes responder vía teléfono, vía email o vía... Muchas veces incluso lo hacemos, pacientes que están de vacaciones y nos llaman sí. por teléfono, oye, ¿qué es que me pasa esto? ¿Qué es lo que hago? ¿Me vuelvo a mi hospital de referencia? Y tú dices, no, a ver, quédate donde estás, vete a que te hagan una analítica, que te pidan esto y lo podemos manejar desde lejos. O que te vas al extranjero, de Erasmus o lo que quieras y decir, bueno, tengo las garantías de que me pueden solucionar algo desde lejos. Muchas veces en las consultas de enfermería, cuando nos contáis, pues tengo problemas de ansiedad, duermo mal, ¿piensas que es necesario que en las unidades tengamos servicio de psicología, de psiquiatría para que os puedan atender? Yo creo que primero eso es una opción personal y la persona primero tiene que elegir libremente si quiere ayuda. Y creo que la ayuda de un profesional de salud mental es una ayuda más, te da herramientas para poder gestionar. Porque el profesional de enfermería muchas veces podemos escucharos, pero no tenemos las herramientas de las que dispone un profesional dedicado exclusivamente a la psicología. Además sería bueno para ciertas situaciones muy extremas que hubiera un diagnóstico más precoz, como puede ser cuando una persona ya no quiere salir de casa y se aísla de su entorno social por ciertas malas experiencias que ha tenido al padecer esta enfermedad. Normalmente esas cosas pues tratamos de trabajarlas como podemos en la consulta de enfermería, de decir, bueno, no vamos a el que hayas tenido algún problema de incontinencia, tomarlo como algo anecdótico, no algo que te va a pasar cada vez que salgas a la calle, o decir, que me lo contéis muchas veces vosotros, dices, me gusta mucho el cine y no voy a dejar de ir, ¿qué hago? Me compro la entrada por internet al lado del pasillo. Entonces son como pequeñas recetas que te pueden ayudar a ir saliendo un poquito de ese aislamiento social para que te manejes y no dejes de hacer o realizar las actividades que a ti te resultan placenteras. Porque hay el miedo al rechazo, el miedo a la vergüenza que produce el contarlo, a que te vayan a poner un San Benito, tienes esta enfermedad y estás todo el día en el baño, etc. Y luego resulta que cuando lo cuentan, pues es que no pasa nada. Tú generas hábitos de vida saludable, en el dormir también muchas veces nos tenéis que... En ejercicio físico, que claro. A mí como me gusta, soy muy pesado con el ejercicio físico. Y además, dependiendo de la fase que estamos, siempre tienes unas metas y unos sueños y unos objetivos. Uh-huh. Súper bueno adaptarlos a la fase que estés. Que si estás con fatiga y tu sueño es, como hoy, andar el camino, pues a lo mejor no hagas hasta Galicia. Pero puedes hacer un tramo, uh-huh. le vas a disfrutar, lo valoras más en el día. Y eso es una forma de seguir viviendo de otra forma. Por supuesto, que dices, no puedo hacer 20 kilómetros, pues me hago 10 y no pasa absolutamente nada. Ir planteándote pequeños retos, pequeños objetivos, porque si no, lo que es la fatiga mental al final acaba minándoos por dentro. ¿No? Yo siempre os digo que no salís de la consulta con un cartel que pone enfermedad inflamatoria intestinal. Y que la gente os lo va leyendo por la calle, en absoluto, que es algo que no, de hecho, hay veces que vivir con ello. Que como no tenemos ese cartel, nuestra discapacidad orgánica es más invisible, uh-huh. incluso pues expresar todas las situaciones, a veces como somos súper guapos, ¿no? Pues, sí, hay veces que dices, pues, mire, es que es hasta terapéutico el contar y utilizar el sentido del humor, que a mí me encanta uh-huh. utilizarlo en las consultas y sobre todo no ceñirnos, que muchas veces parece que solo hablamos en tono dramático de la enfermedad, de los síntomas, de lo que te produce, que parece que estamos en un reality show.
Pues bueno, Ruth, vamos a sentarnos que ya hemos llegado. Ya estamos en Manzanares. Pues sí. Al final el camino ha sido, ¿no? Por fin. Y el final ha sido un camino así largo, pero bueno, estamos ya más cerca de Santiago. Y nos hemos conocido más como personas. Y bueno, pues como toda enfermedad crónica, pues es un poco un largo camino en el que ir sorteando etapas poquito a poquito, ¿no? Sí. Y hablamos mucho de enfermedades cuando en realidad de lo que tenemos que hablar es de personas con una enfermedad, que somos muchísimo más amplios. Y necesitamos profesionales más humanos, que nos consideren como personas, que la medicina podamos opinar, que estemos en la participación, en el diseño. Por supuesto. Que los hospitales sean más humanos y que podamos incluso algunas consultas domiciliarias. Uh-huh. Y pues poquito a poquito pues llegaremos a un buen lugar. Y por mi parte también ha sido un placer compartir estos kilómetros contigo y ver que tenemos muchas más cosas que nos unen que aquellas que nos diferencias. Así que, si te parece, buen camino. Buen y camino. Seguimos.